Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión volvemos a colaborar con viejos conocidos, no tan viejos, SoftGarden. Bienvenido, Juan González, Senior Recruiting Consultant de esta firma. Muchísimas gracias por confiar de nuevo en RH para hablar de reclutamiento y selección. Bienvenido. Juan. Hola, buenos días. A Juan le va a acompañar también una persona muy interesante por lo que he podido hablar antes de iniciar esta sesión. Un curioso de la vida que se pasa la vida aprendiendo y eso hoy en día es un valor auténtico. Antonio Cano, socio director de Tick Agile by Beap Flow, está con nosotros también. Bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación y gracias y bienvenidos a todos. Nos lo vamos a pasar bien con este webinar porque yo creo que tenemos un tema, aparte de interesante, que es que eso es obvio decirlo, es un tema en plena revolución y hemos querido buscarle un título pues que refleje un poco ese movimiento continuo que están sufriendo los procesos de reclutamiento y selección al albur de la tecnología. Al final, reclutar va a ser tan sencillo, pues, como decimos en nuestro título, que pedir unas pizzas. Vamos a ver cómo. Juan, te cedo la palabra y te pongo yo la presentación, ¿vale? Porque Juan ha tenido que conectarse por teléfono, así es que procedo a ver si esto me deja aquí a compartir la presentación. Un momentito que la pongo, ¿vale? Compartir pantalla. Ahora deberíais ver y la pongo en modo pantalla completa. ¿La veis ahora mismo? Sí, ahora. Vale, pues sí, ve indicándome a medida que vayas avanzando y yo la paso, ¿vale, Juan? Sí. Sí, hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias por este tiempo que va a ser, como ya hemos dicho, didáctico y corto, ¿no? Al final aquí hemos venido todos un poco para aprender y ver lo que está pasando en el mundo del reclutamiento en la actualidad hoy en día en España, ¿no? Al final, como veis, vamos a tocar un tema que es bastante, en principio, tienen poca relación y qué tiene que ver el reclutar con algo tan sencillo como pedir una pizza y con casos de éxito como el de Tick Agile o que podemos aprender de Amazon y Glovo, ¿no? En la siguiente diapositiva veréis que al final, cuando se abre un proceso de selección, cuando se tiene una vacante, ocurren dos cosas, ¿no? Tenéis aquí al director de recursos humanos o al reclutador celebrando con cava el hecho de que ya tiene candidatos de calidad, ya tiene suficientes candidatos para hacer un buen proceso y está contento, ¿no? En cambio, vemos aquí al otro lado a la directora de recursos humanos o a la recruiter o a la manager que está enfadada, que está triste porque no tiene suficientes candidatos o ni siquiera le han llegado, ¿no? Y es que al final, como dice aquí muy bien arriba, el 70% de las empresas en España están contratando este año y además se avecina una guerra por el talento. Bueno, eso no es cierto, eso lo tenemos que borrar porque no se avecina, está ya aquí. Hemos tenido, y todos lo estáis viendo, un récord de vacantes sin cubrir en España con más de 130.000 vacantes ahora mismo. De hecho, se han doblado las vacantes sin cubrir los últimos años y en todas las industrias hay una falta brutal, ¿no? Y esto es algo que por las perspectivas demográficas se va a ir increciendo e increciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Con lo cual, al final, estamos sí en una batalla por el talento y lo que está ocurriendo en el mercado es lo que estáis viendo aquí, ¿no? Que el 70% de los reclutadores, las empresas, pagan anuncios premium de pago, 8 de cada 10 candidatos miran las ofertas pero no se inscriben, se marchan. El 0%, que era una cifra que antes era irreal, pues son cifras que ya se están dando porque se cierran procesos sin encontrar candidatos y al final el dinero que se quema es muchísimo, ¿no? Y al final el coste por vacante se está disparando. Pero es que al final pensamos que ¿por qué es necesario cambiar las cosas ya mismo? Claro, está claro que hay escasez de candidatos en ciertas secciones, en ciertas industrias, en ciertas provincias, en ciertos puestos, y que la consecuencia del coste por vacante se está yendo por fuera de control y que además muchos anuncios en portales de pago no están convirtiendo. De ahí las estadísticas de 8 cada 10 marchan sin convertir, ¿no? Entonces nosotros en SoftGarden creemos lo siguiente. Siguiente diapo. ¿Qué carajo tiene que ver reclutar con pedir una pizza?
Pues si nos dais 5 minutinos más, lo vais a poder comprobar cómo sí que hay relación entre pedir unas pizzas y el reclutamiento. ¿Vale? Porque veamos la siguiente diapositiva y ahora os animo a todos los que estáis en el chat a que contestéis. Fijaos bien lo que os preguntamos. ¿Este es vuestro público objetivo? ¿Qué crees que tienen en común? 3 segundos, 2, 1. ¿Lo tenéis claro lo que tienen en común? Redes sociales, dice Inma. Miriam, jóvenes digitales. Vamos bien, Miriam. Muy bien, siguiente diapositiva. Ahí está. Lo que tienen en común este público objetivo es que todos son consumidores digitales o ya tienen experiencia de compra online, pero no hay que irse a tan jóvenes. Todos los que estáis aquí en este webinar sois clientes o consumidores de 2 o 3 plataformas las que estáis viendo, ¿verdad? O que levante la mano quien no haya comprado, consumido alguna de estas plataformas. ¿Hay alguno que no veo la mano? Vale, con lo cual es una realidad, es un hecho, y esta maldita pandemia, que Dios quiera que la dejemos atrás, lo que ha hecho es acelerar este comportamiento. Todos los expertos indican que hemos dado en 2 años un salto de 10. Entonces, veamos un ejemplo de los estudios que hemos estado haciendo en SoftGarden y que hacemos todos los trimestres respecto a la experiencia online. A continuación tenéis 3 diferentes opciones para solicitar una pizza, ¿no? Imaginemos que tenemos hambre y vamos a pedir algo a comer porque, bueno, se nos ha alargado la jornada y no tenemos mucho tiempo, etcétera, etcétera. Vale, con lo cual, si os fijáis todos, os pediría que fijáis bien, rápidamente el móvil que está más cercano a la pizza y luego paséis al del medio y al que está más alejado. ¿Vale? Perfecto. Si os fijáis en el móvil más cercano a la pizza, tenemos ahí unos paninis del Starbucks, unas croquetas del bar Las Palmeras y un McDonald's. ¿Pero qué pasa? Que es que no sabemos ni el precio. Oye, que no es problema, porque hoy si paga Antonio, que lo tenemos ahí al otro lado, yo encantado de que Antonio pague, pero no aparece el precio. O sea, que si me invitan, genial. Pero no va a ser lo normal, ¿no? Lo normal es que nos movamos al móvil del medio, en el cual podéis ver que ya tenemos más información. Tenemos información del precio, tenemos información del timing, incluso en McDonald's vemos un poco lo que hizo otra gente, ¿no? Bueno, ya me puedo hacer una idea, porque claro, si yo quiero y son las 2 y quiero comer y voy a pedir y me van a tardar 2 horas, pues mal vamos, ¿verdad? No lo haríamos. Con lo cual, vamos a ver qué dice el móvil más alejado de la pizza. En este caso, vemos que ya tenemos seleccionados los paninis del Starbucks. ¿Por qué? Porque además de saber ya el precio y el tiempo de entrega, vemos que hay valoraciones, ¿no? Vemos lo que están opinando otras mejores, que si lo comparáis con el McDonald's son mucho mejores. Al final, en un caso práctico que todo nos ha pasado, yo, por ejemplo, el otro día en Madrid con mi pareja de visita quería, pues, cenar pulpo. Entonces, ¿qué hice? Una búsqueda rápida en Google Maps para ver restaurantes y el primero que me salió, muy bonito, pero es que las valoraciones eran horribles, con lo cual ese ya lo descarté y me centré en otros. Con lo cual, esta experiencia de compra ya es algo que automáticamente estamos haciendo en nuestro día a día, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora pensemos un momentín antes de pasar a la siguiente diapositiva. Seguramente, algunos muy afortunados de vosotros, la semana que viene empezaréis a disfrutar de un merecido descanso, ¿verdad que sí? Y muchos de nosotros, algunos, iremos a un apartamento alquilado, a un hotel de la costa o lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, pensad un momentín cómo es vuestra experiencia cuando habéis alquilado este apartamento online. En Booking, TripAdvisor, Airbnb, etcétera. ¿Cómo ha sido? ¿Os acordáis, verdad? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Muy bien, cuando hemos hecho esta experiencia online, hemos tenido un montón de información en Airbnb, por ejemplo. Tenemos las fotos, tenemos los vídeos, tenemos el precio, tenemos los comentarios de otros viajeros, incluso tenemos el tiempo de respuesta del anfitrión y una forma de pago rápida y sencilla. Con lo cual, ya tomamos la decisión allá y no salimos de Google para ir a visitar y hablar con ese anfitrión, ¿verdad? O no salimos de Amazon para comprarlo fuera, sino que tomamos ahí la decisión, ¿vale? Perfecto. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, Juan? Los hoteles, el Airbnb con el reclutamiento. Perfecto. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Si reflexionamos un poquitín, veremos que los candidatos, cuando están informándose acerca de vosotros, cuando están seleccionándoos, cuando están comprándoos, porque os están comprando y nos compran a nosotros también, los candidatos pierden 8 de cada 10 el interés.
¿Por qué? Porque no encuentran la información relevante y salen de esas ofertas que estamos pagando, que estamos gastando dinero, para buscar quizás más información en Google, o quizás les sale algo en LinkedIn o les sale un email y ya se han olvidado. En cambio, cuando estamos, como la señorita en la hamaca, en Airbnb o en Booking o en Amazon o en cualquiera de estas plataformas que hemos visto antes, ya tenemos ahí toda la información relevante y tomamos ahí la decisión. De tal forma que, fijaos, el dilema: en un sitio me dan la información para que yo tome esa decisión para esa compra y en otro no la tengo, con lo cual pierdo el interés, ¿verdad? Con lo cual, siguiente diapositiva, nos preguntamos en SoftGarden: ¿esto tiene que ser así siempre? ¿No hay solución? Nosotros creemos que sí hay solución y lo estamos demostrando. Y nos preguntamos qué pasaría si cogemos las best practices de Amazon, qué pasaría si cogemos las best practices de Booking.com o de Glovo. ¿Qué pasaría si esa información relevante, destacada para nuestros candidatos, para nuestras ofertas de empleo, la pusiésemos en un único lugar, en tu página de empleo? ¿Qué pasaría? Entonces, a continuación, y os vamos a dar 4 consejos en los cuales podéis implementarlos. Importante, queridos atendiz, a las 10:45, que ya acabaremos más o menos, podéis empezar a implementar todos estos consejos y serán gratuitos y cada uno lo puede hacer. Primer consejo, número 1. Oye, si ya estamos buscando valoraciones en Google, ¿por qué no buscamos valoraciones de mi empresa? Y si esas valoraciones son de mi proceso de talento, de selección, miel sobre hojuelas, como decía un jefe mío, lujo asiático. Si este 7 de cada 10 candidatos se van a confiar en nosotros, y vamos a tener que 6 de cada 10, al ver lo que opinan de nuestros procesos, de nuestro área de talento, se van a inscribir. Vamos a lograr más candidatos y es gratis. Consejo número 2. Siguiente diapositiva, por favor. Oye, estamos viviendo en una sociedad en la cual todos queremos más transparencia, no solo de las organizaciones, sino de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque la transparencia da confianza. ¿Por qué no somos transparentes con nuestros candidatos y compartimos, por ejemplo, nuestros timings? ¿Por qué no compartimos nuestros KPIs? Si le damos a esos candidatos esa transparencia, vamos a tener su confianza. ¿Y qué vamos a lograr? Más y mejores candidatos y que ellos confíen en nosotros. Vamos a lograr 74% de candidatos al ver esa transparencia se inscriben. Y lo mejor, es gratis también. Siguiente diapositiva. Todo lo anterior está muy bien, pero seguramente todos los que estáis ahora viéndonos tenéis un elemento que es Google. El 97% de los usuarios españoles usan Google a diario y todos los que estamos aquí lo usamos, ¿verdad que sí? Con lo cual, todo lo anterior está muy bien, pero si luego nuestras páginas de empleo o ofertas no se pueden ver en Google, no va a servir para nada. Si luego nuestras ofertas, nuestras páginas de empleo no cargan en un aparatito que se llama móvil y que llevamos a todo el sitio, no va a dar para nada. Con lo cual, hagamos todo esto, que sean visibles, y hagamos además algo muy importante. ¿Por qué es más difícil inscribirse en muchas ofertas que comprar en Amazon o que reservar un hotel en Canarias? Hagámoslo sencillos, como dice ahí. Hagámoslo fácil a los candidatos, que no pierdan el tiempo. Y el último consejo, y con esto acabamos, no menospreciemos la página de empleo como canal de entrada. Estamos teniendo casos de éxito de empresas que logran el 80, 85, 70% de sus candidatos que les llegan a través de la página de empleo. 1 de cada 3 candidatos te van a llegar y van a buscarte a tu página web, con lo cual es una puerta de entrada fantástica y además es tuya, que tú puedes controlar lo que quiere decir logrando más y mejores candidatos. Vale, y con esto ya acabamos y al final la siguiente diapositiva. Lo que queremos o deseamos es el hecho que tengáis más y mejores candidatos, al final que tengáis un menor tiempo de contratación, que mejoréis vuestra marca empleadora y para todos los CEOs que estéis aquí y los financieros, que tengáis reducción de costes, ¿no? Y aquí ya la última diapositiva, la cual me presento. Simplemente a lo largo del webinar hablaremos de todos estos elementos. Ahí tenéis mis datos de contacto con el correo y gracias por el tiempo que me habéis dedicado y espero haber cumplido los 2 requisitos al principio que dije, que sea corto y didáctico. No sé qué opináis. Gracias. Objetivos cumplidos, Juan. La verdad es que sí. Ahora damos paso a Antonio para ver esos ejemplos prácticos también
que estamos deseando conocer. Antonio, te he hecho copresentado, con lo cual puedes compartir tu pantalla. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Comparto y no voy a repetir parte de los tips y consejos que nos has dado que nosotros en TIC Agile by ViaFlow estamos aplicando cada día. Sí que me gustaría un poco compartiros cuál ha sido nuestro caso de éxito, un poco para si os puede ayudar en esa guerra de talento que creemos que lo que está cambiando son las fuerzas, ¿no? Es decir, hasta el momento la fuerza la tenía siempre el reclutador o la empresa que quería contratar era la que se presuponía que tenía la fuerza en la relación con el candidato. Y en este caso, lo que está ocurriendo, como en otros mercados, es que el candidato ha pasado a ser un cliente. Y ha pasado a ser un cliente porque tiene capacidad de decidir. Y no solo tiene capacidad de decidir, sino que durante el COVID también nos han cambiado las prioridades vitales. Ese cambio de prioridades vitales ha hecho que empresas como organizaciones como la nuestra, que somos de carácter digital y humanista, estemos teniendo éxito en el mercado. Y el éxito, ¿cómo lo medimos, ¿no, Juan? Es decir, ¿cómo sabemos que estamos teniendo éxito en el mercado? Porque muchas veces confundimos la rapidez con la agilidad. Y en proceso de selección pensamos que ser rápido es el objetivo. Y en realidad, para nosotros, el objetivo que tenemos en TIC Agile es cubrir de manera ágil, es decir, lo más adaptado posible a el perfil que está buscando nuestros clientes. ¿Cómo lo hemos hecho? Os voy a contar, como somos una organización basada en la agilidad, os voy a contar transparentemente cómo lo hacemos, con lo cual si alguien quiere coger tips y coger estos consejos, a nosotros nos están funcionando. Nosotros a lo que nos dedicamos o lo que aportamos, cuál es nuestro propósito, es la agilización de la incorporación del talento en las organizaciones. Para ello, contribuimos e inspiramos a que las organizaciones sean más ágiles a través del talento, uniendo productividad y bienestar. Durante todo el siglo XX, la productividad y el bienestar no siempre han ido de la mano. Cuando queríamos ser más productivos, hacíamos que la persona, ostras, perdiera bienestar. Y a veces poníamos futbolines y juegos para que poco a poco la persona ganara bienestar, pero muchas veces no generaba performance, no generaba productividad. Nosotros estamos dedicados a que el talento realmente esté comprometido y deje de tener relación utilitaria desde el momento en el cual incluso lo reclutamos. Y para ello trabajamos con tres valores. La mentalidad, es decir, tenemos una mentalidad ya de inicio digital, con lo cual utilizamos herramientas como comenta Juan y ya veréis dónde las utilizamos. Tenemos también mentalidad agile, es decir, utilizamos la agilidad, los marcos de trabajo ágiles durante el proceso y hacemos una aportación de valor a las personas siempre. Es decir, para nosotros la persona está en el centro de cualquier proceso de los que trabajamos. Agile para incorporar talento. Agile para incorporar talento porque si estamos en un momento disruptivo en el cual ha cambiado la manera en la cual reclutamos, la manera en la cual nos relacionamos, estamos en un mercado mucho más digital y además hablamos, como decía Juan, de una guerra de talento donde el talento se está volviendo escaso, ¿queremos seguir haciendo los procesos de selección como siempre los hemos hecho? ¿Pensáis realmente que podemos mantener el proceso tal cual estaba y no hacer cambios? ¿Y qué cambios son aquellos que nos funcionan? ¿Qué iniciativas, qué experimentos estáis haciendo que os funcionan? A nosotros nos ha funcionado muy bien, además de utilizar la página de empleo propia, todo lo que es automatizar la captación. Es decir, lo que es la parte de captación la tenemos bastante automatizada con herramientas digitales. Lo que es el proceso es donde metemos todo el marco ágil y estamos trabajando con Kanban, es decir, con los POSITs. Esos posits que pasan y nos dicen si realmente el perfil está en una fase o está en otra fase. Y ahí lo que trabajamos es controlar muy bien lo que llamamos el work in process, el trabajo en curso. Es decir, cuando tenemos el trabajo en curso muy alto, normalmente creamos cuellos de botella y cuando tenemos el trabajo en curso a veces muy bajo, tendemos a descuidar el proceso. Entonces trabajamos muy bien lo que es el Kanban, lo que es el proceso aquí. Juan, te puedo decir que también es como si hiciéramos una pizza, porque el proceso de hacer una pizza
no deja de ser un flujo de trabajo igual que lo es Kanban o el proceso de selección. Son unas tareas que van detrás de otras, con lo cual el generar flujo, el hacer que corran de manera adecuada, nos va a generar que seamos rápidos en la entrega. Pero es una consecuencia la rapidez, porque con lo que no vamos a jugar nunca es con la calidad. Y finalmente, muy importante, que en el proceso de digitalizarnos, que toda esta primera parte es como muy digital, no perdamos donde las personas aportamos valor. Las personas aportamos valor siempre en la interactuación, en cuidar personas. Con lo cual nosotros lo que nunca automatizamos es el contacto humano. La parte de atención del candidato, la parte de cuidado del candidato, de atenderlo, de ayudarlo durante el proceso de selección o el proceso de incorporación. Y para ello también lo que hemos definido es que nuestro proceso de incorporación no dura hasta el momento en el cual se hace la última entrevista y se le da la propuesta, sino que en Tick Agile para nosotros el proceso de incorporación dura cuando ya ha superado ese proceso de onboarding y la persona está feliz y la empresa considera que tiene la persona adecuada y ha hecho el match. Si no, no estamos poniendo realmente el foco en el entregable. El entregable real es ese momento en el cual la persona está feliz y en el puesto de trabajo incorporado, es decir, cumple con aquello que se le contó al inicio. Es muy importante que la información sea transparente al inicio. Y también la empresa ha encontrado el perfil adecuado para ese puesto de trabajo que esperaba. Y eso no lo saben en los primeros días. Es decir, como es lógico, se pasan unos días hasta que se puede valorar. El seguimiento de las marcas ha pasado del 81% en 2018 al 48% en 2021. Con lo cual, cada vez que buscamos en Internet, no estamos buscando tanto una marca, sino referentes en un mercado. Estamos dejando de seguir a las marcas para seguir a las personas vinculadas a las marcas. Con lo cual, también para nosotros en los canales es muy importante contar con especialistas como Juan o como el Observatorio de Recursos Humanos, que lo que nos van a generar son personas especialistas alrededor de nuestra marca para que los candidatos confíen en nosotros. Estamos reiterando lo que Juan contaba de buscar generar confianza. Para nosotros el vínculo fundamental con el candidato es la confianza, con lo cual todo aquello que nos genera confianza digital, confianza personal, va a ser parte de nuestra estrategia de captación. Y como dice la canción, no es lo mismo employee branding que employee branding o employee advocacy. Es decir, esto no va, y yo creo que esta parte de la captación es muy importante, esto no va, Juan, de coger y decir, ostras, vamos a contar lo guays y lo chulos que somos y cómo nos ponemos en carnaval los gorritos y hacer publicidad de este tipo, ¿no? Esto va de cuidar al empleado de verdad. Va de hacer cosas sinceras para que la persona esté bien y luego dar las herramientas para que la misma persona lo cuente. Porque nos estamos encontrando con muchas organizaciones que dicen, ostras, me gasto muchísimo dinero en marketing, en generar entornos que enseñen lo bien que estamos, cómo nos cuidamos, y luego nos vamos a páginas como comentabas, como Glassdoor o Indeed, donde se puede comentar la relación que la persona tiene, pues, por ejemplo, con su jefe o con otros empleados o que valoran la marca, y la marca realmente no está siendo bien valorada por el propio empleado que sale el día de carnaval con el gorrito, diciendo que es muy feliz porque alguien de marketing le ha mandado un gorrito. Con lo cual yo creo que esto va de hacer dentro y generar herramientas para que el empleado vinculado, el que realmente está contento, el que está enamorado de su marca, lo pueda contar. Y estoy de acuerdo también contigo, vamos a cerrar con lo mismo, has cerrado con KPIs, yo voy a cerrar con medir. Nosotros también medimos, lo que no se mide, decía Peter Drucker, que no se puede mejorar, con lo cual esto va de medir, mejorar, hacer iniciativa e incorporar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de hacer. Nosotros te traigo unas métricas para que veas pues, dónde estamos en 125 incorporaciones felices, eso decimos, ostras, hemos hablado con el incorporado, siempre hablamos con el incorporado una vez que ha pasado su periodo de onboarding, y de esas 125 tenemos 123 posiciones que continúan tras los primeros 6 meses. Para mí estas son las grandes métricas, es decir, al final todo lo que es, cuántos candidatos te he enviado, de dónde vienen, no tienen sentido si al final no contribuimos a que tengamos personas felices trabajando en puestos de trabajo que son duraderos en el tiempo.
Y también os agradezco la invitación. Soy Antonio Cano, os he dejado también mis datos aquí, correo y página web, y os animo a que nos sigáis en redes. Y Juan, estoy a vuestra disposición para que me hagáis preguntas de todo aquello que consideréis que es de vuestro interés. Muchísimas gracias, Antonio. Lo mismo que Juan, pues al grano y descubriendo unas diferencias, por ejemplo, entre lo que es el employer branding y el employee advocacy. Claro, estamos tan llenos de conceptos anglosajones, ¿no?, que muchas veces mezclamos las cosas y bueno, pues vamos a lo que no tenemos que ir. Y has dicho una cosa que para mí es crucial, y es que las marcas se gastan en acciones de marketing unos presupuestos que después no impactan como quisieran de verdad en su marca como empleador. Y ahí hay unos gaps, y yo creo que la razón está en los grandes gaps que hay entre lo que dicen las compañías que hacen y lo que realmente hacen. Por eso es importante involucrar a los empleados en esa marca digital, en esa credibilidad digital de la marca como empleador. ¿Cómo hacerlo? No sé si vosotros tenéis alguna respuesta, pero quizá con candidatos y empleados, entre comillas, felices, puede ser más fácil, ¿no? Vale, yo no tengo la respuesta porque no hay respuesta a todo, pero sí que al final es lo que dice un poco de Antonio, ¿no? Empecemos a medir, ¿no? Si no medimos, pues va a ser un poco difícil de saber dónde estamos, ¿no? Por eso creemos que el hecho de, y como decía Peter Drucker, de sacar métricas, pues es algo que va a ayudar, ¿no? Nosotros al final lo que estamos haciendo es el hecho de que las empresas automáticamente puedan medir qué dicen sus candidatos, tanto de cómo es el proceso de selección y cómo es el onboarding, ¿no? Y de esta forma que ya tengan algunas métricas automáticas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que muchas empresas tienen grandes ideas, pero luego lo quieren realizar mucho de forma manual o demás, y al final eso requiere un tiempo que muchas veces no tienen y que abandonan, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea a partir de métricas simples, y si puede ser con tecnología como la nuestra, que sea automática, yo creo que es algo genial para luego, más adelante, entrar en más detalles. No sé qué opinas tú, Antonio. Pienso que cada organización, a mí me gusta cuando no tienes una respuesta clara, tirar del refranero. Dicen que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, yo creo que cada organización encontrará su camino para hacerlo. También me gusta otro refrán mucho que dice: dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Entonces, también pienso que es más importante que se cuente, como os decía, aquello que realmente está pasando. Es decir, en redes nosotros tenemos muy claro que todo lo que explicamos nace de algo que ha ocurrido, que es real y que además viene explicado por nuestros empleados, colaboradores o como le queramos decir. Yo creo que hay que tener un puntito de humildad y en ese puntito de humildad nace la verdadera esencia de lo que es el cuidado del empleado y el empleado se siente cuidado. Os voy a contar algo que es muy disruptivo, ¿eh? Pero yo pienso que no necesita un programa de bienestar si está realmente cuidado, porque el bienestar está integrado dentro del ADN de la compañía. Cuando eso ocurre, no te llevan tanto los empleados. Tú eres de los míos, Antonio. Y creo que sí, ¿eh? Es verdad, es verdad. Siempre he pensado que una empresa saludable o con bienestar es una empresa que cuida todos los procesos de gestión de personas y no solo el del bienestar físico o a veces emocional. O sea, si realmente una compañía y un liderazgo saludable, pues como dices tú, ese departamento posiblemente sí que tenga que existir, pero con un enfoque totalmente diferente. Otra pregunta que se me ocurre y es: ¿cómo tiene que ser el story learning de un portal de empleo, de una página de empleo de una compañía? Habéis dado algunos consejos, Juan, pero claro, no puede haber dos páginas de empleo iguales. O sea, ¿cómo una compañía puede transmitir su esencia en su página de empleo? Bueno, lo primero es, siempre preguntamos, ¿no? ¿Qué dicen tus empleados de ti? ¿Por qué están tus compañeros con vosotros? Es una pregunta que es muy básica, pero que es sencilla de hacer, ¿no? El hecho de, oye, ¿por qué la gente se quiere unir a empresa A, empresa B, a empresa C? ¿Por qué están contigo? ¿Por qué siguen contigo? ¿Porque hay una cultura de aprendizaje? ¿Porque es una empresa que está en crecimiento? ¿Porque tienes una gran conciliación y permites, al final, tus empleados, como bien dice Antonio, son el mejor activo y preguntándole a ellos y reflejando esa cultura es una de las formas más ideales, creemos.
¿Vuestros clientes hacen estrategias que combinan, pues eso, lo que es la inversión en una buena página de empleo con ese stock learning que estamos comentando detrás, pero además la acompañan de una monitorización de redes sociales, o sea, de una estrategia en redes sociales, de una estrategia de employee advocacy implicando a los empleados? Ahí os pregunto a los dos, Antonio y Juan. ¿O directamente la inversión es en el portal de empleo, que haga el milagro el portal de empleo y después las redes, eso es de otro departamento? Yo sí, veo que Juan no. Yo hago una, hago una doble respuesta y luego dejo a Juan, que es el experto en esto de la parte más digital de la captación, ¿no? Hago una doble respuesta porque te contesto también a la anterior. Yo lo primero que me planteo siempre es: oye, ¿realmente conocéis el propósito de vuestra organización? ¿Y existe real el propósito? Porque cada vez más los millennials, y yo me incluyo, aunque soy mucho más mayor, no solo buscamos trabajar por un salario, trabajamos también por un propósito. Entonces, yo quiero saber cuál es el propósito y si realmente estoy o no viviendo o comparto el propósito cuando voy a entrar en la organización. Con lo cual, en esto que comentábamos del titular, ¿no? Yo creo que es muy importante que de alguna manera refleje el propósito, a dónde voy a trabajar y para qué. El para qué lo veo muy interesante. Y luego, partiendo de ahí, no sé Juan qué opina, pero yo creo que, y reitero un poco nuestra presentación, que hay tres patas, ¿no? La pata digital. En agilidad decimos personas e interacciones sobre procesos o herramientas. Valoramos más la persona y la interacción sobre el proceso y la herramienta. Pero el proceso y la herramienta, lo que nos va a hacer, y este posicionamiento en redes, que es totalmente necesario, es que también estemos donde está la persona. Es decir, la persona está en redes. Claro. Y si estamos dedicando actualmente parte de nuestra vida a estar mirando una pantalla, la pantalla hoy en día tiene que atraer nuestro foco, porque el foco es el bien más escaso. Es decir, ahora mismo hay tanta información, y comparto lo que decía Juan, en las redes, que es muy fácil que nuestro dedo nos lleve a la siguiente pantalla, con lo cual tenemos poquitos segundos para captar la atención. Lo importante es que nos quedemos, y yo creo que esto Juan lo ha explicado muy bien, y le doy paso a él porque creo que lo va a explicar mejor que yo. Bueno, sí, los estudios indican que perdemos la atención en X segundos, ¿no? Con lo cual, para atraer la atención, está claro que lo que dice Antonio es hacer mensajes atractivos y que llamen la atención de los potenciales candidatos, ¿no? Y ahí volvemos un poco al principio, lo que dijo Antonio del employee advocacy, que es el hecho de que cuando tú tienes a tus empleados felices, cuando tú tienes a tus empleados comprometidos, pues una de las mejores formas de reclutar nuevos empleados es a través de programas de recomendaciones o de referidos. Uh-huh. Con lo cual es un win-win y se entra un círculo, ¿no? Y ya además, si esos programas los haces digitales con tecnología y los haces automáticos, ya es, como decimos en mi casa, el acabose, ¿no? Con lo cual es un círculo mágico en el cual se entra cuando tú tienes a tus empleados comprometidos, tus empleados están contentos contigo, y cuando necesitas incrementar tu equipo, lógicamente ellos van a ser los primeros embajadores que te van a recomendar a otras personas que entronquen con tu cultura, con tus valores y con tus conocimientos, de una forma que vas a reducir tus costes y vas a seguir ampliando ese win-win. Yo lo que creo, fíjate, escuchándoos lo que os digo, es que aparte de que el propio proceso de reclutamiento está sufriendo una revolución auténtica en base a la tecnología, las posibilidades que nos ofrece, la creación de nuevos portales de empleo, programas de employee advocacy, todas estas cosas, ¿no? Los mapas estos inteligentes, etcétera, hay otra revolución. Y es la del propio, ¿a dónde destinamos los presupuestos de la compañía para crear marca empleador? Lo que estábamos hablando aquí es que hasta ahora se ha invertido mucho en marketing tradicional para crear esas marcas, y ahora lo que hay que es agudizar un poco el ingenio y la innovación para ver que hay otras maneras. A lo mejor no son más baratas, ¿eh? No te digo yo que sean más baratas, o a lo mejor de principio sí, o te distribuyen de manera diferente los costes, pero que sí que desde luego pueden tener un impacto mucho más diferente. Y eso pasa, es verdad que pasa por los empleados, pero para que pase por los empleados hay que trabajar la autenticidad, la reputación corporativa de las marcas. Y eso es el principal reto que veo yo ahora mismo para que los procesos de reclutamiento funcionen como tienen que funcionar.
y sobre todo en aquellas posiciones en las que estamos viendo que es difícil captar, pues porque hay escasez de talento. Se está tirando mucho de momento de la parte más económica, pero a medio plazo el propósito será mucho más atractivo. Yo creo que ahora mismo el propósito está un poquito inflado. Permíteme, Antonio, que lo diga, ¿eh? Que también se está creando mucho marketing en torno al propósito de las compañías. Yo creo que eso tendrá que establecer su pozo y que finalmente sí que será un atractivo a la hora de decidir dónde me voy a trabajar. Pero ahora mismo hay otros factores que inciden también en ese atractivo. Yo no sé si queréis añadir algo más. Me parece que el tema da, pues, lo que os digo, para hacer una reflexión profunda de no solo cómo hacer los procesos de reclutamiento, sino dónde poner los dineros para hacerlo bien, que eso también es importante. ¿Queréis añadir alguna cosa más por vuestra parte, Juan y Antonio? Bueno, yo respecto a la reputación corporativa, espero que muchos de los que nos estén escuchando o nos vean posteriormente no sean empresas muy conocidas, ni empresas que están cotizadas, ni que tienen miles de empleados. Con lo cual, ahí es el mayor reto que hay. El hecho de que estamos viviendo afortunadamente en un país de pymes, con lo cual son estas pymes las que tiran de la economía y las que van a tener más dificultades respecto a estas grandes que tienen muchas más herramientas y conocimientos. Con lo cual, ahí está el hecho de lo que hemos explicado al principio, de qué reputación corporativa o qué visión tienen los candidatos de tu empresa, nada más que se informan de ti, ¿no? Por el hecho de que si no tienen ni siquiera páginas de empleo que hablen de quién eres, de lo que haces, de cómo estás y no tienes tampoco ni siquiera métricas automáticas de qué dice la gente de ti o en qué situación estás, pues va a ser muy difícil el hecho de que puedas hacer una gran estrategia de reputación corporativa y además sabiendo que eres una pyme y que tus recursos son limitados, ¿no? Para luego al final llegar a todo lo que estaba comentando Antonio, de que tus empleados sean embajadores de tu marca, etcétera. Y es algo que me gusta mucho hablar, el hecho de que podamos hablar de qué está pasando en las pymes hoy en día y las medianas empresas y que al final tienen recursos limitados y no pueden acceder a tantos como otros y cómo se pueden poner en marcha poco a poco. Yo creo que lo que necesitan, fíjate, saber las pymes que esto está a su alcance, que no son herramientas para solo las grandes compañías y que precisamente la revolución tecnológica lo que está propiciando es que la tecnología se democratice incluso en cuestión de costes. Para eso hacemos estos webinars, ¿no? Para intentar llegar a todos los rincones. Somos conscientes en RH de que las medianas y las pequeñas empresas tienen un reto de atracción de talento brutal, porque como bien decís, pues no tienen ni el posicionamiento ni los medios de las grandes. El talento ahora es transversal, es global y compiten todas en el mismo mercado. Pero lo que os digo, yo creo que el principal reto es hacer llegar el mensaje de que la tecnología también es accesible para pequeñas y medianas empresas. Yo espero que con este webinar pues ese mensaje haya llegado alto y claro. Y en cualquier caso, las dudas pues las pueden solventar hablando directamente con vosotros. Sabéis que vamos a facilitaros tanto las presentaciones de Antonio como de Juan y ahí tenéis los datos de contacto de ambos, como el vídeo de esta sesión para que lo podáis visualizar o compartir con compañeros dentro del departamento. Y nosotros mismos estamos a vuestra disposición, con lo cual, pues bueno, yo creo que a ver si empujamos un poquito la llegada de la tecnología a todas las empresas, incluida RH, que yo me estoy apuntando al carro también, que somos pyme y creciendo y necesitando recursos también. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Perdonad, ya de tanto hablar, mira, me queda hasta fónica. Muchas gracias. Yo aprovecho para dar las gracias con un mensaje de estamos en un proceso de repensar. Sí. Con lo cual, gracias a todos. Ha sido un placer compartir el webinar con vosotros. Exactamente. Las 70 personas que habéis estado, estáis en ese proceso. Enhorabuena a todas. Un abrazo. Que tengáis muy buena semana. Cuidaros mucho. Hello. Hasta luego.